En caravana desde la delegación del Pescadero, familiares del joven Hugo Avilés Espinosa, asesinado hace aproximadamente un mes en la delegación del Pescadero, se manifestaron de manera pacífica a las afueras de las oficinas de juzgados. Exigen al juez en turno que gire la orden de aprehensión en contra de Anselmo Cota Salgado, señalado por familiares como el autor intelectual del asesinato. Señalan que por parte de las autoridades se les ha dado respuesta oportuna y de esa manera fue que decidieron manifestarse pacíficamente ante los hechos en los juzgados. Vamos a exigir al juez, a quien haya correspondido, que esto se mueva a la voz de ya, porque una persona de esta índole no puede ni debe andar libre de acuerdo con los hechos y todo lo que se ha aportado. ¿Verdad? Prueba de ello es que nosotros estamos pacíficamente haciendo todo por ese gran trabajo que han hecho. ¿Verdad? Y ahorita pues estamos aquí en los juzgados para pedir que se libere esa orden de aprehensión, porque nosotros todos queremos que se nos haga justicia. Queremos justicia. Familiares han señalado con anterioridad que la persona presuntamente culpable del asesinato fue el señor Anselmo Cota Salgado, el suegro de Hugo. Esta persona, aseguran, es catalogado en el pueblo como una persona agresiva y prepotente, y con esta acción, los ciudadanos del pueblo del Pescadero exigen que se haga justicia por parte de las autoridades. Porque lo que estamos exigiendo es justicia, y lo principal que queremos es que el asesino se entregue, y se sabe quién es, y no vamos a descansar hasta que esté tras de las rejas. Vamos a seguir hasta que se logre el objetivo, que es que esta persona esté tras las rejas, y todo de manera pacífica. No vamos a descansar hasta que se logre el objetivo. Sabemos que pruebas hay suficiente. Lo que pasa es que quién sabe qué está pasando, no puedo decir si con las autoridades, no hay justicia. Fue y lo dejó tirado atrás de mi casa. Su carro duró ahí embancado en mi arena, en mi grava, duró hasta las 2 de la tarde. O sea, pruebas hay suficientes. O sea, ¿qué están esperando las autoridades? ¿Qué quieren? Hasta el cierre de redacción de Mega Noticias, se conoce que el caso aún no había sido consignado por parte de la Procuraduría a los juzgados. Por tal razón, el caso prácticamente era desconocido por los jueces. Según los familiares, esta acción que han tomado es para que una vez que la Procuraduría consigne el caso, el juez emita una sentencia rápida ante el inculpado. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Mega Noticias.